Editor Taurino, saludos carnalito, ¿cómo estás? Bienvenido. Saludos hasta Valladolid, viejo. Cachic, bienvenida. Arturo, ¿ah, qué? Hoy sí llegó temprano, Cachic, familia. Miren. Hoy sí llegó temprano, Cachic, familia. Hoy sí, bien. Hoy sí ya no se les pegaron las almohadas a Cachic para la transmisión de hoy. A ver, permíteme, vamos a... Cuídate mucho, hermano. Muchas gracias, editor. Muchas gracias, viejo. Saludos ahí a toda la familia de Facebook que se va conectando. Sean bienvenidos todos. Lunita, ¿qué onda, mi corazón bello? Bienvenida. Diego Morales, Jaguar. Quiero mandarles saluditos a Minerva, que ya nos hizo un apoyo por aparte. Minervita, te mando un besito, mi corazón bello. Muchísimas gracias por tu apoyo. Cintia Gifarro, bienvenida, mi corazón. Gracias, gracias por estar aquí. Familia, ya somos 100 likes, 100 espectadores. Vamos a llegar a los 200 likes. Vayamos igualando. Eres un capo, bro. Diego Morales, gracias por ese bonito mensaje, carnalito. Dios te bendiga. Gracias. Gracias ahí a toda la gente bonita, de verdad, que siempre nos espera. Carlita González, bienvenida, mi corazón bello. Noemí, Alicia Rivera, muchas gracias por estar aquí. Hola, sexy. Maribel Urias, gracias. Mónica, Mabel, saluditos. Vamos a compartir. Vamos a empezar a compartir, familia. Y empezamos esta hermosa transmisión, ¿vale? Los invito a que me ayuden a hacer lo mismo, a empezar a compartir para que pues empecemos todos iguales, ¿verdad? Vamos a empezar a compartir igual en Facebook, tírenme para ello compartiendo, familia, tírenme para ello ahí compartiendo la transmisión en sus redes sociales, en sus grupos, ahí con su familia, con el novio, con la novia, con la amante, con la catch, con todos, ¿no? Con todos, ahí vamos a... Dale, vente mi amorcito, vente, vamos a ver a Tlacuache, ese vato se la rifa. Vente, vamos a verlo. Y si llega a los 100,000 suscriptores, se va a quitar la máscara, mi amor. Vente, vamos a verlo. Es más, invita a tu amante también para que vea la transmisión. ¿Sale? Invita a tu amante, a todos ahí para que vean la transmisión, mi amor. ¿Sale? Vente. Y ya se sientan ahí. Se ponen cómodos y vamos a empezar a compartir, ¿vale? A ver, voy a compartir la transmisión por YouTube de una vez. Vamos a dejar nuestro hermosísimo like, familia. Es muy importante ir dejando su hermoso like, ir compartiendo en Facebook. También es importante en Facebook dejar su hermosísimo like, familia. Muchísimas gracias a Carlos González. Carlitos González, que acaba de aperturar las estrellas. Buenas noches, Tlacuaches, saluditos. Compartido desde Irapuato, Guanajuato. Saluditos, Carlito. Muchas gracias, carnalito. Muchas gracias, viejón, por tu apoyo. Te agradezco muchísimo. Gracias, de verdad, por aperturar las estrellas, carnalito. Vamos a ir compartiendo la transmisión, familia, de esta hermosa noche. Ustedes son los que hacen posible cada noche la transmisión. Son los que le dan el jugo, la dulzura a las transmisiones, ¿verdad? Ustedes son los únicos que hacen que el canal y Facebook vayan creciendo cada día más. Así que bienvenidos a todos, amigos, bienvenidos a todos. Vamos a ir compartiendo. Caramelo de chocolate, empápame así. Alberto Lozano, saludos, bro, desde Playa del Carmen. Alberto, gracias, viejón, por tu apoyo. Dios te bendiga. Gracias por aperturar las donaciones en YouTube. Gracias, carnalito, gracias. Tiffany hermosa, pega el link, manda el link de Telegram, porfa, mándalo al chat para fijarlo. Ponle nada más este grupo y ya. Yolanda Mendoza, saluditos. Diego Morales, saluditos. Akire, Chalanita, Pada Gubal, gracias por estar aquí. ¿Dónde está la Pícar y dónde está Vicky? Por favor, les pueden marcar. María José, saluditos. Gracias por estar aquí. Ángel, gracias. Mi like, 90. Eli Kirus, muchísimas gracias a mi hermosota amiga Eli Kirus. Le mando un enorme beso. Sirenita, saluditos. Gracias por estar aquí. Salvador Castillo,
Presente el tlacuache, Chespi, presente. Saluditos a Chespi. ¿Quién es Chespi, Salvador Castillo? ¿Quién es Chespi? Dime para saber si es tu hijo, tu amigo. ¿Quién es? Tochi Yokishi, Yokishki. Para tu Coca-Cola con tapita roja. Eso es todo, viejón. Muchísimas gracias, Tochi, por tu valioso apoyo, carnalito. Gracias, gracias. Me saqué con la espera del mensaje. Tiffany, mándame el link, carnalita. Muy buenas noches. Tiffany, pega el link de Telegram, porfis. Martín Sánchez, saluditos. Mi hermosísima Vivian Rose, muchas gracias por mover gracias, Vivian Rose, por mover ese superchat. Gracias, mi corazón bello, te agradezco muchísimo. Dios te bendiga, corazón. Dios te bendiga. Lucero, saluditos. Gracias ahí. Lucía, saluditos. Isabel Medina, gracias por estar aquí. Fabiola, gracias. Dalia Pineda, saluditos. Isabel Limadia, ¿te mareaste? Gracias ahí a todos los que se van conectando. Amá, Concepción Rivas, muy buenas noches. Chespi es quien pone tus transmisiones en mi TV. Ah, saluditos a Chespi. Entonces, Chespi, saluditos. Gracias por poner las transmisiones. María Pérez, ya te mandé tu apoyo, mi telocochito. Gracias, mi María Pérez. Gracias, mi corazón bello, por tu valioso apoyo. Te agradezco muchísimo. Gracias a toda la gente que me está apoyando para seguir sobreviviendo por aquí, familia. De verdad, muchas, muchas gracias. Tiffany, el link de Telegram, porfa. Pones el mensaje, a ver. O mándamelo por WhatsApp, porfa. Porfi. Yolandita Mendoza, muchísimas gracias por tu apoyo, mi corazón. Te mando un enorme beso, corazón. Muchas, muchas gracias ahí por tu valioso, valioso apoyo. ¿Vale? Vamos a empezar entonces. Estás poniendo el de Instagram, Tiffany. Estás poniendo el de Instagram. Quiero el de Telegram. Mándamelo por WhatsApp, ahorita lo pongo yo. Sobeida Ventura, saluditos, mi corazón bello. Muchas, muchas gracias por tu valioso apoyo, por estar aquí. Gracias, gracias. Yolandita Mendoza, permítame, amigos. A ver, déjenme pongo aquí. Luna, muchísimas gracias, mi corazón hermosote. Ya, mis mujeres ya se empiezan a manifestar, amigos. Ya, ahorita que otra mujer empieza a donar, ahorita sale el chingado árabe, ¿eh? A ver, ¿quién va a ser la siguiente mujer que va a mandar su dinero? A ver, Tiffany, pero te digo que le pongas grupo, pon la palabra grupo y enseguida pones el link para fijarlo. Vivian Rose, saludos por acá. Mi hermosísima Vivian Rose aquí manifestándose con las estrellas en Facebook. Muchísimas gracias. Marlene, saluditos. Gracias a Vivian Rose ahí por su valioso apoyo en estrellas. Muchísimas, muchísimas gracias. A ver, vamos a esperar. Ahí está. Eso, Tiffany. ¿Ya viste, Tiffany? Qué bonito entiendes. Qué bonito la hermosa Tiffany, ¿eh? Nos costó para que nos entendiera, pero ya se logró. Éxito. Gracias, Tiffany. Vas progresando. Una estrellita más para Tiffany, por favor. Ahí, moderación. Me le ponen una estrellita en la frente. Ahí está. Bueno, vamos a compartir la transmisión de Facebook también. Vamos a empezar a compartir la transmisión de Facebook. Vamos compartiendo también todos. Caramelo de chocolate, empápame así. A ver, Facebook. Aquí, ¿quién fue? Pada Gubal dice: ala, te libré de Alibaba y los 40 ladrones. Pada Gubal, muchísimas gracias por tu apoyo, corazón. Muchas gracias por tu apoyo. Muchas, 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 muchas gracias. Te mando un enorme beso, corazón.
Muchas, muchas gracias. Vamos a compartir la transmisión de Facebook, familia. No olviden seguir haciendo su lluvia de likes, su lluvia de corazones, porfis. A ver. Estamos en line, en nueva página, @tlacuachetv. Ahí está, vamos a compartir. Ahora vamos a compartir en el grupo. A ver. A ver, a ver. Estamos en live. Estamos en live. Nueva página. @tlacuachetv. Publicar. Perfecto. Ay, Dios mío. Uy, 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 uy. A ver. Vamos a ver quién se me está manifestando aquí tan bonito. A ver quién. Nuestra hermosa Cachix, suerte y éxitos, bebé. Ya está saliendo el chingado árabe. Ya lo están desatando. Cachix, muchas gracias por tu apoyo, mi corazón bello. Eli Kirus, saludos, amigo. Éxito. No, con Eli Kirus no, ella es mi amiga. Ella es mi amiga, la respeto, amiga. A ti no te voy a decir nada de eso. Muchas gracias, mi hermosa. Eli Kirus, te mando un enorme besote en mi corazón bello. Muchas gracias por tu apoyo. Cachix, gracias. Gracias, Cachix. Una más, aparte de Cachix, y sacamos el árabe de esta noche. No te vayas a caer hoy, por favor. Esperemos que no. Puto, y es una barranca. Amigos de Facebook, vayan moviendo las estrellas. Vamos a tratar de activar la fiesta de estrellas antes de la exploración urbana. Gracias a todos. Bendiciones por sus apoyo. Gracias. Yahaira Ramos, muchísimas gracias, mi hermosa Yahaira Ramos, por tus valiosas estrellas, mi corazón bello, te agradezco muchísimo tu apoyo. Vamos aquí, ya se acaba de activar la fiesta de estrellas, guerreros. Ya se acaba de activar la fiesta de estrellas. Kaylen Rivera, muchísimas gracias, nuestra hermosa Kaylen Rivera, por mandar las estrellas también por aquí. Muchas gracias, se acaba de activar la fiesta de estrellas, mis guerreros. Vamos todos ahí a empezar a mover esa fiesta de estrellas. Vamos a reventar la fiesta de estrellas de esta noche. Miquelens Rivera, Yahaira Ramos, te mando otro besote, mi corazón bello. Muchas gracias por tus estrellas, corazón. Vamos a reventar la fiesta de estrellas, guerreros. 4 minutos para reventar la fiesta de estrellas. Y pues estamos esperando a ver qué otra mujer va a desatar ahorita al árabes de esta noche. Vamos a ver quién más va a soltar árabe. Estamos esperando el dinero de mis mujeres. A ver, vamos a ver quién más. Esme, saluditos, mi corazón. Carmen Serrano, saluditos. Alexander Gómez, Dios bendiga, hermanos. Yolanda, Arisa, muchas gracias hoy compartir todo eso. Pilar, no, ya lo estoy sacando. El Chamuco, saludos desde Grand Rapids, Michigan. Saluditos hasta Michigan, mi hermano. Saluditos hasta la hermosa Michigan. ¿Dónde está nuestra hermosa que siempre nos visita desde Italia? Yahaira, te mando otro besote, mi hermosa Yahaira. Muchas, muchas gracias por tus estrellas. Amigos, vamos bien a reventar la fiesta de estrellas. Nos faltan 3 minutos para reventar la fiesta de estrellas. Estamos en live. Ahí a Kaylen Rivera, a mi futura esposa, estamos esperando a mi futura esposa que vaya a YouTube para soltar al árabe de esta noche. Irmita Durán, saluditos. Victoria, buenas noches, gracias. Carla Madrigal, gracias por estar aquí. Rosy Sandoval, saluditos, mi Rosy, ¿cómo estás? Bienvenida, mi Rosy Sandoval. A ver. A ver, Claudia Garnica, muchísimas gracias por tus estrellas, mi corazón bello. Muchas, muchas, muchas gracias. Te mando un enorme besote. Olga Treviño, muchísimas gracias por tus valiosas estrellas, corazón. Muchas, muchas gracias. Te agradezco infinitamente tu apoyo. Vamos a seguir aquí, amigos. Ya no quieren sacar al árabe antes de los 20 minutos. Ya nos quedan 5 minutos. Ya estoy terminando de compartir.
Vamos a iniciar. Nos queda 1:50 para reventar la fiesta de estrellas. 1:50. Damián, muchas gracias por tus estrellas, mi hermano Damián. Muchas, muchas gracias. Dios te bendiga, viejo. Dios te bendiga. Está muy interesante el lugar que vamos a explorar el día de hoy. Está muy interesante. La verdad que me llama mucho la atención el lugar que estamos pisando aquí. Ahorita les voy a platicar bien. Mientras vamos terminando de saludar, nos quedan 4 minutos. Salvador Castillo, ¿en qué pueblo estás? Estoy en la barra. No sé, ahorita le pregunto. Permíteme, Salvador, ¿vale? Mi Salvador, me vas a mandar para la cena. Ya sabes que soy bien pedinche. A ver, la barranca. Luna, saluditos, mi corazón. Armando, gracias. Olga Treviño, otro besote, mi corazón. Gracias por tus valiosas estrellas. Más dinero para policía. Muchísimas gracias, Chalán. Te mamaste. California, 80, gracias por tu apoyo, hijo. Se mamó. Hashtag por ese comentario de Chalán, amigos. Chalanita, muchas gracias por tu apoyo. Nos quedan 32 segundos. Yajaira Ramos, muchísimas gracias por tu apoyo. Te mando un enorme besote. Muchas gracias. Anaí Salazar, ¿qué tranza, perro? ¿Qué tranza, señora? Ya siéntese, señora. Sobeida Ventura, muchas gracias por tu apoyo. Anaí Salazar, gracias por sus valiosos apoyos. Cuenta el chiste de los polis. Es que estuvo. ¿No viste la transmisión de ayer, Salvador? Ahorita platico rapidito. A ver, la barranca. Déjame inicio la transmisión de TikTok. La barranca del diablo. A ver. Se mamó Chalán, amigos. Erika Hernández, aquí ando ya, mi niño. Saluditos, mamá Erika. Gracias por estar aquí. Saluditos a Mimi, ahí a Zorrito Gamer. Yajaira Ramos, muchísimas gracias por tus estrellas, corazón. Bueno, les voy a platicar tantito el chistecito, ¿no? Raimundo Vargas, ¿qué onda, Tlocache? ¿Cómo andamos? Muy bien. Mar, saluditos, mi Abril Lavín, ¿cómo estás? ¿Ya no pagas membresía? Miren, chéquense esto. Resulta ser que ayer fuimos estafados 2 veces. Ayer nos estafó la policía 2 veces, desgraciadamente. Para los que no estuvieron, así rapidito. Primero pasamos un retén y nos detuvieron. Nos dijeron que porque estábamos llevando lámparas y todo este rollo. Y que porque eran lámparas tácticas, porque mi lámpara tiene ¿cómo se llama? Estrobos. Las luces de estrobos como de poli, azul y rojo, porque tira esa luz. O sea, güey, se configura, ¿no? O sea, la lámpara se configura y todo el rollo. Porque traía una navaja, por la mochila táctica. Entonces, nos iban a quitar las cosas. Sí, sí, nos vale. Y, Danae, te mando un besito, corazón. Y resulta hacer Salvador que no me dieron de baja la tarjeta. Escucho un ruido. Es que hay un cementerio acá. Entonces nos estafaron. Para que no nos quitaran nuestras cosas, nos pidieron 500 pesos cada uno por nuestras cosas, para que no nos las quitaran, amigos. Después nos fuimos a la locación que íbamos a grabar, la casa que fuimos a grabar, y nos cayó la policía. Y nos sacaron, ya estuvimos ahí como que medio alegando, y dijeron que iban a mandar a llamar porque estábamos en propiedad privada y todo el rollo. Y para que no nos hiciera nada, para que no nos llevaran, le soltamos 300 pesos, pues, para que no nos hiciera nada, ¿verdad? Ese es el chiste de que ayer, o sea, ayer en vez de ganar, perdimos. Que uno que no puse para los tacos. No, en serio. Y por eso dice Chalán ahorita, más dinero para la... Perdón, es que no puedo con ese pinche pedo de ayer. La neta que sí se mamaron. Déjenme ver cuál tiembla aquí. Es de que sí se pasaron. Sandokan, saluditos. Pues bueno, vamos a comenzar. ¿Qué suena?
no sé cuál se mueve. Bueno, bienvenidos a todos entonces. Así que, pues vamos a empezar a compartir. Vamos a dejar nuestro muchísimo like. La locación de hoy está muy interesante. Chéquense. Gerardo Méndez, saluditos. Ya somos 20 minutos. Perfecto, ya empezamos. Mariana, muy buenas noches, mi corazón. Nati, bienvenidos a toda la gente de TikTok. Sean bienvenidos, amigos de TikTok. A toda la gente de TikTok los invito a que vayan a YouTube o a Facebook. Si se llegara a cortarse la transmisión de TikTok, los invito a que vayan a YouTube o por Facebook a ver la transmisión, ¿vale? Los invito a toda la gente de TikTok. El mismo nombre que tengo en TikTok es con el mismo nombre que me encuentran a través de YouTube y Facebook, ¿vale? Ahí ya los invito a que se vayan a suscribir. Recuerden que cuando lleguemos a los 100,000 suscriptores, este muchachón va a ser una transmisión completamente sin máscara. 100,000 suscriptores y nos quitamos la máscara. Así que en ustedes está. Sígueme en Instagram, Tlacuache TV, en todas mis redes sociales, Tlacuache TV, ¿vale? Aquí está el impuesto pagado para que no te cobre. Tlacuache. Muchas gracias, Miguel y Quiros. Muchísimas gracias por tu apoyo. Pues bueno, familia de Facebook, sean bienvenidos. Hugo, saluditos. Aquí todos se andan cagando de la risa. Ingrid Gutiérrez, gracias. Vamos a compartir, familia de Facebook. Vamos a compartir la transmisión de esta noche. No sacaron al árabe. Quedamos a que... Nomás nos faltó Karen Rivera para que viniera aquí a YouTube también a sacar el árabe, pero ya no. No lo sacaron. Pero bueno, el día de hoy estamos en la Barranca del Diablo, conocido como la Barranca del Diablo. Es la... Edu, ¿ya contaste la historia? Ok. Antes de bajar allá, ven, acá hay un cementerio. Interesante cementerio, pero vamos a la barranca. Saludos para Cachic, hermosa para una coca. Gerardo Méndez, gracias viejo por tu apoyo, te agradezco muchísimo. Vamos a ver a Edu y... vamos a empezar con esta travesía de esta noche. Ay, tu puta. No manches, me saqué otra vez, ¿no? No, vi que estaba alto. Ay, Dios. Bueno, amigos. Se encuentra aquí con nosotros el buen compa Edu. Eduro XMX. Güey, toda la gente está diciendo que sí, qué rollo contigo. Que te ves muy serio y saliste gritando así de que estoy perdida. Andamos perdidas. No, pues ya saben, familia. Pues... sí, soy serio, pero pues también echo relajo cuando se tiene que echar relajo, ¿no? Relajo sano, ¿verdad? Exactamente, ¿no? Y pues, para los que no me conocen, pues sí, sí, echo un poquito de relajito, pero pues más como que no soy serio, soy como que entregado aquí en la chamba, ¿no? En el trabajo, ¿no? Exactamente. En esto de la exploración, ¿no? Exactamente. Pero pues ya fuera de lo, en la vida cotidiana, pues sí, somos un poco echando relajo y toda la cosa, ¿no? Exacto. Y me gusta echar relajo, ¿no? Pasármela bien. Eso es todo. Así es. Pues bueno, carnal, la Barranca del Diablo, conocido como la Barranca del Diablo. Exactamente. Lo interesante, disculpa, digo, ahorita antes de que empieces a contarnos, Dani Arnott, gracias por tu apoyo. Amigos, está interesante porque, como les comentaba, Dania, te mando un besito. Hay un cementerio de este lado, ¿sí? Lo que yo les acabo de mostrar es un cementerio. Incluso ustedes están viendo en la miniatura, están viendo que hay un cementerio. Te mando saludos, Erika Hernández. Erika, de Torreón. Saluditos. Saluditos, Erika. Te mandamos un fuerte abrazote. Rito y Delgado. Eli Quiros, la que te mandó el apoyo que te pasé hoy. Ah, Eli Quiros, muchísimas gracias. De verdad que, pues, sí, sí me alivianaste porque... nos quedamos bien fritos, ¿verdad? No, ayer. No, manches, no, no teníamos ni para una coca para el susto, no, ya nada. Ya empezaron a cotorrearme, manches, ahorita diciéndome que dicen, toma, más dinero para la poli. A mí también, ¿eh? ¿Quién me manda por aquí, hombre? Sí, la neta. Pues bueno, amigos, bueno, la cosa está así. Edurrex nos trajo a este sitio que es conocido como la Barranca del Diablo. Supuestamente, brother. Supuestamente, a ver si lo entendí bien. Hay un cementerio que es lo que lo hace tétrico, ¿no? Exactamente. O sea, hay un cementerio, sí. que es esta la entrada. Allá está el cementerio, de aquel lado. Es un perro ese. Y ahí está nuestro Salvador Castillo. Hoy nos va a mandar para los tacos, güey. Gracias, gracias, Carmen. Y
resulta ser que esta le conocen la Barranca del Diablo porque realmente la gente ha visto un hombre pasar, ¿no? Exactamente. ¿Literal es una barranca? O sea, una barranca la conocemos, no que sea bajada, como una calle con bajada, no. Es una barranca. Barranca, o sea, ¿hay una barranca, güey? Exactamente, güey, a un lado. Es una barranca lo que está ahí. Ok, hay una barranca. Supuestamente la gente puso... Lunita, muchas gracias, corazón, por tu apoyo. Ya te mandamos para el café. Okay. Te mandamos un fuerte abrazote. Muchísimas gracias. Luna Dolly. ¿Es Luna Dolly? No, Paola Luna. Paola Luna, saluditos, muchísimas gracias. Por equivocarte, dice que ya no te den nada para el café. Chihuahua. Bueno, César García, saluditos. El chiste es que allá abajo, Karil P, saluditos, corazón. Allá abajo dice que pusieron una capilla. Exactamente, pusieron una capilla, güey. Porque en este camino dicen que han visto a un catrín, güey. Aquí sí han visto a un catrín, a un señor. Olguita Pérez, hola, bien, mi corazón. Bien vestidito, güey. Ajá. Pero dicen que es el diablo, güey. Sale, entonces pusieron una capilla, güey. Porque supuestamente hay muchas manifestaciones en ese lugar, ¿no? Al igual que también, güey, pues aquí han venido a tirar cuerpos, güey. Ajá. Y pues ya viste, está bien tétrico, está el panteón, cabrón. Tan solo para entrar, tú viste cómo estaba. Sí, ¿no? Sí. César, gracias, saluditos. Incluso desde que veníamos, yo le dije a Edu, ¿es por acá, güey? Porque desde la entrada, o sea, desde que veníamos, sí. Nos venimos a parar aquí, Laurita Gaitán en el cementerio. Y yo le dije a Edu, güey, neta que si tú me hubieras dicho, güey, vete a la ubicación, yo te mando a la ubicación y vete a grabar tú solo. Créanme, amigos, que no me la rifo solita. Es lo que me venías diciendo, sí, por el camino que está bien la hecho, neta, ¿no? Exactamente. Salvador Castillo, gracias, viejón. Dios está te bendiga por tu apoyo. ¿No? Dios te bendiga, Salvador Castillo. Pero les estaba yo comentando aquí que cuando apenas íbamos estábamos acomodando a nuestro equipo, se escuchó un lamento bien cabrón, güey. Ajá. Es lo que les estaba yo diciendo. Y bueno, entonces incluso... La capilla la pusieron por lo mismo, ¿no? Exactamente. La capilla lo pusieron, amigos, por lo mismo, por las manifestaciones. Esto es como una capilla para bendecir el lugar, supuestamente, ¿no? Exactamente, para sosiegar todo lo que pasa en este lugar, ¿no? Exactamente. Pues así lo tienen. Ahorita lo vamos a explorar, amigos. Así que pongan muchísima atención. Tomen sus capturas. Salvador Castillo, muchísimas gracias, hermano. Ya nos mandaron para los tacos. Ya nos mandaron para los tacos y el café, carnal. Ok, muchísimas gracias a todos. Salvador Castillo, gracias, viejón, por tu apoyo, ¿eh? Dios te bendiga. Pues bueno. ¿Ya vamos a entrar? Vamos a guardar. Bueno, voy a moderar mi voz, como muchos no les gusta. Así que vamos. Bendiciones a todos. Por favor, vayan dejándome su hermoso like, ¿vale? De hecho, ahorita que empezamos, escuchamos balazos, ¿verdad? Sí, también. Escuchamos tres balazos, amigos. Hoy. Amigos de Facebook, compartan. Apoyen con su hermoso like. Al ratito sacamos al árabe. ¿Vale? Al ratito. Alí, papá. ¿No será que están tirando balazos por nosotros? ¿Como para ahuyentarnos? Pudiera ser que sí. Hugo, bienvenido. Pudiera ser que sí. Por las luces que llaman mucho la atención, ¿no? A los tacos que están al lado del hotel, la vista, Salvador. Ah, me preguntaba Salvador Castillo, ¿cómo se llama este cementerio, viejo? ¿Este cementerio? Ajá, ¿cómo lo conocen? Bueno, tiene su nombre de la comunidad, güey. Ah, no lo digas. No, por eso no. No, sí, cierto. No. Salvador Castillo, sí, no. Al final te digo dónde estamos, ¿vale? Porque ya sabes, con tantas cosas que nos pasan, luego llega la policía, nos quita dinero y nos quedamos pobres, hermano. Entonces, aguantar, por favor, aguantar.
mames, sí se ve tétrico, güey. Invoco a todos los espíritus de este lugar. Espíritus malignos. De bajo astral. Entidad demoníaca. A que se hagan presentes. ¿Qué es eso? Parece que están hablando. Se está poniendo terrible por acá, güey. Sí, ¿verdad? Amigos, aquí va bajando más la temperatura. Ay, de noche sola. Hugo, Leslie, Clara Torres. ¿Cuándo abrieron este camino, güey? ¿O este camino a dónde nos lleva? O sea, ¿hay algo interesante al final de este camino? O sea, nada más la barranca. La barranca. Es lo único que hay. O sea, ¿tiene agua la barranca o algo? No, güey. Es una barranca totalmente sólida. Ajá. Yolita Falcón, saluditos, Carlos. Hola. Espíritu de luz o de oscuridad que se quiera manifestar. ¿Estamos yendo rumbo a la barranca? Hay gente allá abajo, güey. Oye, güey, espérate. Mira lo que me pusieron. Mira lo que me pusieron. José López, chéqueme ese comentario de José López. No sé si fue amenaza, güey, que hoy nos toca que nos levante. A veces ese es el problema, amigos, que la gente conoce nada más por tirar mierda. Chequen el comentario de José López, por favor. Dice que no es de mala onda, ¿vale? Ok. Mira, ya estamos como a 3 metros, 2 metros y medio, ya vamos bajando más. Chéquense cómo, ándale, chéquense cómo se viene haciendo más alto acá. Miren. Y hacia allá abajo, más alto. Miren.
O sea, vamos, ya vamos entrando hacia abajo. Hola. Ahorita pongo la lámpara más grande para que no se pixelee tanto. ¿Cuál, güey? Mira, güey. ¿Qué es eso? ¿Ves esta mamada, güey? Un muñeco, güey. Miren, amigos, un muñeco. A la bestia. Pero, ¿ya viste qué tiene? Enterrado. ¿Qué pido con esto, güey? ¿Es cuchillo? Sí. Pero está quemado, ¿ya lo viste? Sí. Güey, se ve bien tétrica, mira. ¿Qué pido con esto, güey? ¿Escuchaste? La cabeza la tiene degollada, amigos, vean. Ya lo quité. Hola. No, ey. ¿Llegó carro? Espérate. No, llegó carro. Espérate. Apaga tu luz, apaga tu luz. Apágalo. Amigos, creo que llegó carro. Oye, la madre. Llegó carro, güey. No sé. No se ven luces. Escucho carro, amigos. Mira, no viene nada. Hay una carretera por acá cerca. Llegó y ya estaba ahí. ¿No será que había un carro acá, güey? En el cementerio, güey. ¿Por qué no entramos al...? ¿Quién sabe? No entra... Se escuchó que se encendió, güey. En el cementerio pudiera ser, güey. ¿Por qué no entramos al cementerio? ¿Verdad que se escuchó que se encendió, amigos? Justo cuando agarramos esta muñeca. No hay peligro, güey. Sí, sí se escuchó. Fresita Alex, saluditos, corazón. No, no se ve carro, amigos. Miren. Esa que se ve ahí que brilla es de la placa de. Sí, eso es. Del carro de Edo. Y esa es la camioneta la que está.
¿Hay alguna otra carretera por acá cerca, güey? ¿No? Oye, güey, pero bueno, ok, ya fuera del carro, amigos, no sé qué pedo, no sé si hay carretera cerca, no sé si había algún carro en el cementerio parado, porque no se ven ni luces. Y luego nos encontramos esta muñeca, amigos, que está degollada y tiene enterrado un cuchillo de cabeza pasando por todo el cuerpo y saliendo hasta el aparato femenino, porque es una muñeca. ¿Qué pedo con esta muñeca? No sé, que viene a tirar brujería por acá. Pues estamos en un cementerio, güey. Estamos en el cementerio y aparte la barranca. Exactamente, posiblemente. Se presta para todo, ¿no? Ya, mija, unos saluditos, corazón. Es una curva eso, güey. El pedo que llegando a la curva ya no vamos a poder ver para acá afuera, ¿eh? Por cualquier cosa ya no vamos a poder ver. Caramelo de chocolate. Empápame así. ¿Cuál? Escucha. Ese es un grillo. No. El trrr. No, aparte se escucha como que si fuera un día pasó así. Prende tu lámpara, que nada más que la mía ya no sirve. Chécate si no hay algo así en las orillas, güey, que nos encontremos aparte de la muñeca. Esa madre es como brujería, güey. Uy. Caramelo de chocolate, pícara, empápame así. Me da miedo, güey. Vamos a ver también. ¿Qué susurro? Porque la gente pide que yo no hable fuerte. Baby Bailey, bienvenida, corazón. Gracias, Edu. Edu, ¿qué es eso? Mira, güey. ¿Es una santa? Es una santa muerte. Santa Muerte.
es una santa muerte, amigos, vean. Becky Domínguez, lo digo por el nombre mundial que tiene, no por otra cosa, como la conocen. ¿Qué pedo? ¿Qué es eso, güey? No sé, güey. Pero no es una santa muerte. ¿No es una santa? ¿Qué es? No sé. Ah, no manches. ¿Qué es, güey? Eso. Tiene clavos en los ojos. Güey, no le encuentro forma. ¿Qué chingado es? ¿Es una muñeca? Parece ser que sí. Vean esto, amigos. Sí, es una muñeca, güey. Estaba enterrada. ¿Qué rollo con esto, güey? ¿Qué? Miren, amigos, una muñeca. Pero tiene enterrado unos clavos. No lo toques, güey. Mira. Güey, ¿tiene clavos? En los ojos, güey. ¿Mira? ¿Y por qué tiene ese atravesado? Y un atravesado en el cachete, güey. No mames. ¿Ya vieron eso? A su madre. Tómele captura. No manches. Güey, ¿qué pedo? No sé qué onda. Mira. Mira, checa. ¿Sabes qué? ¿Será brujería esto? Sí. ¡Uy! ¡Aguas! ¡Uy! ¿Escuchaste? Sí. ¿Escuchaste que se quedó una rama? Sí. ¿Y enseguida cayó eso? ¿Rodó? Sí, no manches, casi me da en la cabeza. ¿Qué pedo, güey? ¿Fue piedra, verdad? Sí. Esperen, no rasguen arriba. Oye. La gente dice que lo quememos, güey. ¿Los quemamos? Si quieres. Trae alcohol en el carro, ¿verdad? Sí, güey. ¿Ahorita de regreso? Las agarramos, amigos. Ahorita de regreso las agarramos las dos y las llevamos para allá arriba. Y las quemamos, ¿va? Va, que va. ¿Les parece, amigos? Pero si llegamos a 800 likes rapidito. No sé qué haya sido. Se cayó. ¿Vieron lo que cayó? Hola. ¿Qué es eso blanco, güey? ¿Qué es eso blanco que se ve allá? ¿Carro? Parece una casa, ¿no? Mariana, saludos, corazón. Sí, la veo en la casa. ¿Es una casa eso? Es una casa. ¿No hay gente, güey? Pues sí, güey. No manches, ¿quién va a querer venir a este lugar, güey? Sí, lo vamos a quemar, amigo.
si llegamos a 800 likes, al rato las pasamos a buscar y las quemamos allá arriba, donde empezamos, ¿vale? Matilde. Saluditos. Chécate si no hay nada, si no hay más en las orillas, güey. Chécate si no hay más allá en las orillas. Hola. Sergio Navarro, ponga atención, hermano. Güey. Están escuchando, amigos. Caramelo de chocolate. Empapame así. Es un brujo, mamá. No sé. No mames, se escucha. Se está escuchando que grita. Amigos de TikTok, vayan a YouTube, Tlacuache TV, o Facebook, Tlacuache TV. Vayan a acompañarme allá. A YouTube, Facebook, Tlacuache TV, amigos de TikTok. No, amigos, el panteón queda allá arriba. Desde donde empezamos está el panteón. Nosotros estamos yendo a la barranca, familia. Hola. Mande. Mi bebito fiu-fiu, mi bebito fiu-fiu. Caramelo de chavo. Se escucha ya. Sí, en la barranca. ¿Qué es? No sé. Se escuchó, amigos, algo. Pero algo gruñó, güey. Sí, vaya en la barranca. Sí, prende tu lámpara. ¿Y hay perros? Sí. No manches, pero el perro no se pone así tan agresivo, güey. Está muy agresivo, ¿verdad? Está dentro de la capilla. Digo, es... Se escucha encerrado, güey. Sí. ¿A poco duerme?
Si hay perro y está encerrado, debe haber gente acá, güey. Mira eso, güey. ¿Dónde? Ahí en el cerrito. Se escucha encerrado, amigos. Güey. Otra muñeca, güey. Otra muñeca, güey. No te pases, güey. Tiene clavos en los ojos. Esto. No mames, güey. ¿Ya te diste cuenta que las dos muñecas son como tipo emo? Sí. Como tipo darquetos. Otra muñeca, amigo. Esto es vudú, güey. Esto es vudú. Es vudú. Esto es vudú. Oye, pero mira, tiene otro en la cabeza. En medio. Oh, sí es cierto. Ay, güey. ¿Escucharon un hombre? No mames, Edo. Oye, me dio cosa, güey. Igual a mí. Oye. Hey. Espérate. Alumbra hacia donde estabas. Ahí. A ver, amigos. No muevas tu lámpara, carnal. Creo que se ve algo. Se escucha muy grande ese perro, güey, ¿eh? Sí. Se escucha muy grande ese perro. Está muy raro que cada vez que avanzamos hay una muñeca, güey. Eso también me está sacando de onda. No, pero escuchaste el grito de una mujer. Sí. Pero pues todo está extraño, güey. Cada vez que caminamos se ve una muñeca, güey. Amigos de Facebook, compartan, porfa. Mil compartidas, guerreros. Compartan. Un vato. Esa es una casita, ¿verdad? Sí. ¿Sabes qué, güey? Hay gente. ¿Crees? Yo digo que sí, güey. Grito de mujer, sí. Ay, qué machín. Chiflaron, ¿verdad? No, fue éxito. Esa tranquilidad no me gusta, güey. ¿Verdad? Hay mucha tranquilidad, amigos. No me gusta. ¿Esta es la barranca? Sí. ¿Sabes qué, güey? Siento que hay gente. Mande. Edo. Apaga tu luz, güey.
Nada más prepara tu lámpara de mando, por cualquier cosa la prendes. ¿Ya viste que brilla algo ahí? Mira, vente para acá. Ey, espérate. ¿Qué es eso? Chécate, chécate. Espera. ¿Qué es eso? ¿Una veladora? ¿Qué es eso rojo, güey? Prende tu luz. Así. Están tornando las ramas allá arriba, güey. Como que estuvieran caminando, ¿verdad? Sí. Hay que tener cuidado. ¿Ese camino para dónde va, Edo? No sé, güey. No sé. No sé, pero quiero saber qué es lo que hay ahí. ¿Ya lo viste que hay algo que brilla? Sí, ya lo vi, güey. Pero también estoy... Oye. ¿Qué cayó? No, sí. ¿Hola? Mira, güey. ¿Escuchaste? Sí, otra vez. Edu, espérate. Hay algo acá arriba, güey. Está cayendo tierrita. Dice que son pájaros. Los pájaros no tiran tierra. Así como que cuando están caminando en el lavanón, amigos. ¿Verdad? Venga, tu puta madre, güey, ¿qué pedo? No mames, ¿qué es? ¿Qué fue? No sé. ¿Qué pedo con eso, güey? Hay algo ahí, güey. Prende tu luz. ¡Hola! Buenas noches. ¡Ay, buenas noches! ¿Viste que te dije? Ah, ¿están cuidando? Sí. Ah, ok. ¡Jefe! Venimos a hacer una grabación acá, jefe. ¡Puta, me espantó! Estamos haciendo unas grabaciones, jefe. ¿De qué hora? ¡No mames, me espanté, güey! Me saqué de onda. Por el nombre de la barranca. ¿Por qué? ¡Mande! ¿Qué es eso? Son tiros. ¿Son tiros? Sí. Es por la historia de la barranca, jefe. Ajá. Sí. Ay, disculpe que lo molestamos, pero es que estamos escuchando cosas y vean. Sí. Estamos encontrando muñecas y todo ese rollo acá. Estamos en vivo, ¿eh? Hola. Sí. ¿Ya lo vio? Sí. O sea, y allá hay más muñecas. ¿Usted estaba durmiendo? Sí, pero ya me metió el miedo. Sí, o sea, incluso allá hay algo prendido allá. ¿Qué son esos? ¿Son balazos? No, son las motos. ¿Son motos? Sí. ¿Ustedes fueron los que aventaron aquí? No, si nosotros escuchamos y salimos corriendo. Y luego de acá de las ramas, ¿no escuchaste que alguien salió de por acá de las ramas? De este lado. Tronaron ramas de este lado. ¿Solo estás tú? Sí. ¿Solo estás tú? Sí. ¿Neta? Sí.
No manches. Nunca me había pasado nada de esto. ¿No te da miedo? Ah, hasta el momento no, pero sí ya me metieron miedo. Pero sí escuchaste antes de eso cómo tronaron aquí ramas. Sí. ¿Sí escuchaste? Yo pensé que era usted. No, pues si no éramos nosotros. Si no, nosotros, mira, fíjate. Estamos grabando. Estamos en vivo. Y escuchamos ese ruido, güey. Incluso estaba... Y el perro... De hecho, estábamos sacados de onda por el perro, ¿verdad? Hay un perro allá abajo que está... ¿Y escuchaste? Bueno, ¿los perros son tuyos? No. ¿Son tuyos los perros? ¿Pero allá duermen o qué? No. Hay perros luego en la barranca. No manches. Pues nos dejas terminar de grabar, ¿no? Sí. Digo, para no... Sí, nos das chance. No, para... Oye, ¿y eso que está ahí qué es? ¿Cuál? Ahí hay algo rojo, mira. ¿Ya lo viste? ¿Dónde? Mira, ven. Mira. ¿Qué es eso que brilla ahí? No sé. ¿Ya lo viste, güey? ¿Ya lo vieron, amigos? ¿Qué ahí brilla algo? No, pero nosotros no te venimos a hacer nada, carnal. No, sí. De hecho, ni sabíamos que había alguien. No sabíamos. No sabíamos que había alguien, ¿eh? Ni venimos armados. O sea, nada, ¿eh? Están arreglando aquí. Mira. Están reparando. Mira, estamos en vivo, mira. Pero estamos viendo eso, nos llamó la atención. Oh, perro, es otra muñeca, güey. No manches. Mira. Es otra muñeca, pero le brilla algo. Chécate. A ver. Mira, apaga tu luz. ¡Ey! ¡Mira, güey! ¿Tus ojos? ¡Mira, güey! ¡Cómo brilla! ¿Ya lo viste, brother? Sí. O sea, ¿desde qué hora estás tú aquí? Desde las 6. ¿6 de la tarde? Sí. ¿Y a qué hora te dormiste? Apenas... Pero vi que yo vino con la policía. ¿Vino la policía? ¿Vino la policía? Sí, con ustedes, ¿no? No. ¿La concha roja? No. Sí, ¿no? Se ponen acá. Nosotros venimos apenas ahorita. ¿No es usted la concha roja? No. ¿Una camioneta roja que está arriba? Uh-huh. Sí. Pero la de él está allá arriba. Pero la mía está allá arriba. ¿Pero entró la policía, dices? Se paró acá, ¿no, usted? No. Sí, yo lo vi. No, nosotros venimos de allá arriba. ¿Entró la policía? Sí. ¿Y escuchaste el carro que... ¿Escuchamos el carro que se encendió? Escuchamos nosotros. Nosotros cuando estábamos entrando escuchamos un carro que se encendió. No, pues carro no hay, el carro está. Pues es lo que... ¿En el cementerio? En el cementerio hay carros. No. No mames, güey. ¿Y ya vieron eso? Tiene que llegar la poli. No, pues ya me sacó de susto el compa también a mí. Oye. ¿Y arriba qué hay, oye? Terreno. ¿Pero por qué escucharon un carro? Sí, es lo que le estoy diciendo, que escuchamos un carro cuando estábamos nosotros entrando. Nosotros cuando íbamos y dice, entrando. Dice el chavo que entró la policía. Pero nosotros no vivimos nada de policía. No. Chéquense esto. A huevo, mira. No mames, güey. ¿Qué pedo, güey? ¿Por qué brilla? ¿Ya lo viste? Y es de la capilla. Yo digo que nos vayamos, güey, porque el vato estaba durmiendo, güey. Sí. Ya le sacamos un susto. ¿Tú no sabes nada de esto, brother? No. ¿De la muñeca? No.
Güey, está costurada la boca este. Miren. Está costurada la boca, güey. ¿Qué escuchaste? ¿Escuchaste? Miren esa mamada. Como que brilla, güey, algo por dentro de la muñeca. Mira, apaga tu luz. Estoy escuchando esos ruidos. Chéquense. Sí, igual a mí, amigos. O sea, realmente... O sea, por lo que nos platica el chavo, pues, o sea, realmente sí me saca de onda también a mí. Cabeza gamer. ¿No habrá más, güey? De hecho, mira, se ve que entró carro, como dice el chavo. ¿Y ahí están los güeyes del carro? Escucha. ¿Tiene carro, güey? Sí. ¿Quién es? Así. Verga, no vamos a tener problemas, güey. Mejor que sí, güey. Es compa de ellos, ¿verdad? Sí. ¿Qué hacemos, güey? Pues no sé, güey. Amigos, llegó carro. Ya nos quedamos encerrados aquí. Güey, no mames, si está peligroso el lugar, güey. ¿Verdad? Sí. Pues platica la historia, güey. ¿No? Ajá. ¡Oche! Buenas noches, jefe. Hey. ¿Hay problema de que estamos grabando, jefe? Es que yo aquí estoy cuidando, no puedo estar aquí. Ah, es que no sabíamos si había que pedir permiso o algo. Ahí viene la patrulla enseguida. Ah, ok, gracias. Patrulla. Valió Berta, amigos. No, pues, ¿qué hacemos, güey? ¿Nos salimos, güey? Pues yo creo que sí, salimos. Sí, para no tener problemas, dijo que ahí viene la patrulla, güey. Sí, güey. Entonces, pues, sí, como que dije que no. No debemos de estar aquí, amigos. Pues está extraño, amigos. La verdad, el lugar ya me sacó de pedo, güey. Ya me sacó de pedo. ¿Hay camino para allá, Edu? ¿Para dónde vas de camino? Sí, te digo que es el puente. Pero, güey, pero qué pedo, o sea, cuidan el lugar. O sea, ¿qué pedo con este lugar? Pues no sé, güey. No vaya a echar tiros, güey. El vato se subió a la camioneta, güey. No manches. Sí. Vamos, güey. Vámonos, no mames, ten pedos, güey. Sí, güey, nos vayan a tirar de balazos, güey. Sí, amigos, no sé qué rollo, la neta. Ya que quede esa madre ahí... Le íbamos a quemar, pero no. Viene. Sí, está como que encabronado, ¿verdad? Sí, güey, como que se acaba de ver. ¿Para dónde estará yendo, güey? O sea, está... No sé, güey, pero mejor vámonos. Güey. No mames, güey. ¿Mande? No hay que enfocarlo. ¿Nos llevamos esas cosas para comerlas? No, es que se queden, güey. No lo voy a tocar. Ahorita el vato nos vio... Sí, güey, ya se pararon ahí. Y no sé si el vato, güey. Ya se pararon ahí. Güey. Sí, güey. Pero no corres, güey. Sí, pero no corres no, porque. No, no, no. Mira, güey. Escucha. ¿Hay camino para allá? No, güey, no hay camino para allá. ¿Y para dónde estarán yendo? No sé, güey, no sé que vaya a ir por más gente, güey. Mejor vámonos, güey. Nos salimos, güey. La neta, amigo, sí me sacó de onda porque. El vato salió de la nada, güey. ¿Cómo sí, no nos güey. Va a escuchar, güey, desde que estamos viniendo? Si hasta yo diciendo, buenas noches. Sí, güey. ¿Sí o no, amigos? Mejor dame unos días, porque si no vayan a traer más gente, güey. Dijo que venía la poli, güey. Sí. Sí,
sí, ¿no? ¿Cómo no nos va a escuchar, güey, si venimos gritando? Buenas noches, sí, hay algo, hay alguien. Sí, hasta me asusté, güey, cuando... ¡Ah! No mames. Y no, y que no se levantara, güey. Pregúntale a Edu que si hay... ¿Huachicol por aquí? ¿Hay huachicol por aquí? Sí, güey. ¿A qué lado? Júralo. ¿Ves que dice no que... No seas mamón. Que se escuchó motos, güey. ¿Pero cuáles motos? ¿Sí eran no, balazos? No, sí eran, güey, balazos. Se ve que era una metralleta, una AK-47. Sí. Ya me sacó de culo, güey. Salgamos, salgamos mejor, güey. No sé para dónde se fue. Dice Edu que no hay salida para allá. Por eso te digo que no sé que vaya a traer más gente, güey. Nada más gente. Porque ves que el chavo le habló, güey. El chavo le habló. Le dijo, ¿puedes venir? Sí, dice, ya me espanté, puedes venir, es que aquí están grabando algo. Y se vino de volada, amigos. Sí. No, dicen que si hay huachicol acá, güey, que tengamos cuidado, dice Fresitalis. Sí. Gracias. Esto es una trampa, puede ser, amigos. Güey, mira, güey, escucha esto, Edu. Le habló rapidito a alguien. Sí. Y de volada llegó. Y escuchamos un carro hace rato. Sí. No mames. Y luego diciéndote que entraste tú con la policía. Ajá. ¿Y en qué momento, güey? Sí. No mames. No, amigos, ya me sacó de miedo. Amigos de TikTok, láncense para YouTube o Facebook. Acompáñame a YouTube o Facebook. Tlacuache TV, por... ¿Viene carro? Nos vamos, ¿no? Sí, güey. Vámonos ya de volada, güey. No, ya sé que llamen a alguien. Dijo, dijo que ella iba a llamar a la pali. Dice, ahí viene la pali. Apaga tu luz. Pero no podemos ver, güey. Camioneta, güey. ¿Viene? Sí, güey. No mames, ¿viene? Sí, güey. Viene la poli, viene chinga la poli. Chinga tu madre. No mames, si viene la camioneta atrás, güey. ¿Neta? Sí, güey. No, pues pásate, pásate. No, güey, me paro, güey. Mejor me paro, güey. Mira, ya nos cayó, ¿ya viste? Mira. Amigos, vienen aquí, se paró la camioneta, al lado de nosotros, y la policía. Sí, güey. Ya sacó el machete, güey. ¿Sacó machete? Sí, güey. No, pues dile que no estamos haciendo nada. No, pues bájate a ver con la poli. Sí, sí, sí. ¿No lo conoces eso, güey? No. ¿A la poli? No. ¿No? Ah, pues no. Baja, baja, que ahora lo... No. No, no, no estamos haciendo nada malo. ¿No es tu camarada? Güey. Pedro, ¿no es tu camarada? No. ¿Por qué no le hablas a tu camarada? Ahorita. Sí, pues no, no estamos haciendo nada malo. Amigos, aquí ya nos detuvieron. Espera, no, no vamos a alumbrar ni nada. No, 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 no enfoques nada. No, no voy a enfocar nada. ¿Te están, te están hablando? Sí, güey. Sí. ¿Qué hacemos, güey? ¿Bajamos o qué? Pues yo creo que sí. ¿Dejamos acá la transmisión? No. ¿Bajamos a hablar? O si quieres, bájate tú a hablar, güey. Yo me quedo con la transmisión. Para que no te vean con la cámara, güey. Cualquier cosa. Sí. ¿O por qué no pones el teléfono ahí? Sí. No mames, güey. Bajo. Vale. Bajo, no dejes de... No, no, no. ...de transmitir. ¿Va? Espera, espera. Espera. No manches, amigos.
manches, amigos, no nos metemos en una y en otra. Se bajó Edu a hablar, amigos. Ojalá y no nos chinguen ahora los policías. No sé, amigo, se bajó con machete el señor, pero no sé qué le están diciendo. Sí están alegando. Bien dije que algo presentía, amigos. No voy a cortar, por eso me quedé aquí. Tampoco es bueno bajar con las cámaras para que no piensen que los estamos grabando, ¿verdad? Tomen capturas, por favor, me las mandan. Ya nos cargó el payaso, creo. Sí, amigos, llegaron rápido. El chavo hizo la llamada, llegó la camioneta de volada y llegó la policía, vean. Ahí viene otra policía, amigos. ¡Chale! Ahí llegó otra ya. Ya valió madres. Llegó otra patrulla, amigos. Sí, había gente. No, olvídense de la máscara, amigos. La máscara no es el problema. El problema es que está enojado el señor que porque entramos y no pedimos permiso. Ese es el problema. La máscara no es el problema. Llegó otra patrulla. Creo que es el comandante el que llegó ahorita. Nos pusieron un 4, sí, lo más seguro, amigos. Es lo más seguro. Cuando nosotros estábamos entrando, ustedes escucharon que, bueno, se escuchó un carro, que arrancó un carro, como que se encendió un carro, y nunca vimos luces. Y desde ahí como que ya las cosas estaban complicadas, ¿sí? O sea, ¿de dónde salió el carro? Se escuchó un carro cerca que se encendió,
¿Sí me explico? No, ya llegó otra patrulla, no sé qué pedo. Ya se bajó, vean. Sí, amigos, llegaron dos carros. Dos carros más y ya se bajaron más. Ahí viene otra patrulla. ¿Qué pedo con...? Viene otro carro, amigos, vean allá atrás. ¿Ya vieron que viene otro carro? No, no hicimos nada malo. Pues ahorita está hablando Cristi Núñez. ¿Qué pedo, bro? No manches, ya venían hasta con machetes, güey. Pero, ¿verdad? ¿Y el carro que llegó atrás, ahí atrás, qué es? No sé, güey. ¿Es otra patrulla? No, güey, es no. Una camioneta con gente, güey. ¿Camioneta con gente? Sí, güey. Pues ya tuve que dar mi identificación, todo, güey. ¿Sí? Sí, güey. ¿Pero todo bien? Sí, todo bien. Todo bien. ¿Qué te dijeron, güey? No, güey, pues que ya nos iban a saltar los plomazos, güey. Nos iban a saltar plomazos, sí, ¿verdad? Sí, güey. ¿Qué ves que el señor bajó con su machete, güey? Mira, ya llegó más gente de este lado, güey. ¿De acá atrás? Sí, güey. O sea que sí había más gente allá, güey. Miren, ¿eh? Amigos, ahí llegó otra camioneta. Ya llegó más gente, güey. ¿Te viste? No mames, güey. No, pues espérate. No, pues no puedo, güey. Está la patrulla enfrente, güey, de nosotros. Pero no te... Pero, güey, hay que salir junto con la policía, güey, porque no nos vayan a atorar estos, güey. No, pues sí, pues por eso, güey. Mira, ahí se quedó la camioneta, atrás. Pues aquí no nos dejan salir, güey. Acomoda tu teléfono aquí, y una vez. Esperen, se van a morir tantito. Amigos, llegó otra camioneta con gente y machetes. ¿Pero qué te dijeron? ¿Que ya nos podemos ir? Ahí te habla. Sí, voy a bajar. Ya hicieron que bajaran a Lalo, amigos. Voy a bajarme también. Pienso que la máscara puede ser problema, ya que puede ver sospechoso. No, amigos, miren. Chéquense. Chéquense. Tengo máscara y así voy a bajar, ¿sale? El problema no es la máscara, no es la máscara. El problema es porque nos metimos. Ya nos iban a soltar plomazos. Llegó gente con machete. Me voy a bajar para no dejar solo a Edu, ¿vale? Los dejo aquí tantito. Gracias por tu apoyo, Eduardo Marroquín. Pero cuando es un delincuente peligroso, ni se paren las patrullas. Ahorita voy a ver qué es lo que están diciendo la policía, ¿no? Para que no vayan a chingar otra vez. Espérenme tantito. Gracias por su apoyo, espérenme.
tan intenso, ¿no? No mames, güey. Te gusta la adrenalina, ¿no? No quiero nada, vengo huyendo de Cancún de esto y mira con lo que me vengo a encontrar aquí, güey. No manches. Amigos, ¿ya vieron? Y en la radio todo un cochinero. ¿Ya vieron, familia? No manches. No, ¿por qué siempre piensan que los exploradores van a robar, vamos a asaltar, vamos a hacer algo cuando de verdad que no, hombre? Ya ves que bajó con el machete el señor, ¿viste? Sí, no, es que... su madre, cuando tú me bajé, cuando tú me dijiste, ahí viene el carro, yo no lo vi, güey. Sí, y nada más vi la patrulla, te dije, mira, ahí viene la patrulla ya. Y en eso, el carro se te parqueó al lado, güey. Sí, güey, ves que se me quería cerrar, güey. Sí, ves que me hice un lado mejor, güey. Se parqueó al lado, amigos, la la camioneta, la camioneta. Y bajó con su machete el don, y está bien, ¿no? O sea, pues cada quien, pero digo, hay maneras de hablar primero antes de sobreactuar algo que no. Exacto. Cuando pasa algo de verdad, los polis tardan hasta una... No, ahorita fue hasta como planeado, o sea, no entiendo qué haya pasado. No, la neta, sí, güey. Ay, Dios mío. Y la otra camioneta que llegó, ¿verdad? Sí, venía con gente. Entonces fue a buscar más gente allá arriba, güey. Lo que te dije, que se fue para allá. Sí. Mi queridísima Nieves. Ah, su macho. Dice, ¿cómo así, mi troca? Dice, yo llegando tarde y usted en problemas. Con cuidado. Kingston. Mi Nieves, te mando un besito, mi corazón. Muchísimas gracias por tu apoyo, ¿vale? Dios te bendiga. Saluditos, amigos. Y, a ver, permítame. Amigos de TikTok, los invito a que vayan a Facebook o YouTube, Tlacuache TV. Facebook o YouTube, Tlacuache TV. Estoy en vivo, amigos de TikTok. Toda la raza de TikTok que quiera seguir viendo la transmisión ahorita para explicarles lo que sucedió, por qué llegó la policía, por qué nos sacaron machete, por qué casi nos sueltan unos plomazos. Manches, sí, estuvo bien interesante. Váyanse a YouTube o a Facebook, Tlacuache TV. Ahorita aquí sigo en vivo para que sepan lo que pasó, ¿vale? Empire, se cuenten lo que dijeron. Ok, ahorita lo va a platicar él porque él es el que estuvo afuera. Sí, ahorita les cuento. ¿Vale? A ver, entonces vamos, amigos de TikTok, vámonos para YouTube o Facebook, Tlacuache TV, y ahorita va a platicar, Edu, lo que pasó, ¿vale? Vamos por allá. No, pues la verdad... ¿Qué pasó, güey? O sea, la neta, ¿qué no, ¿qué wey, te pues dijeron? Tuve que calmar al señor, güey. Pues ya con el machete, güey, y todo. Dice, a ver, hijo de la chingada, ¿qué chingas andan viendo haciendo acá? ¿Así te dijo? Sí, güey. Dice, ¿qué quieren, asaltar o robar o qué? No, pues no, es que espantaron al chavo, güey. Pues es que pues no sabíamos nosotros que había chavo o alguien. Dice, sí, es que nosotros... El chavo es el que cuida aquí todo esto. Le digo, pero pues nosotros qué vamos a saber, que hay alguien, ¿no? Exactamente. Dice, no, es que, dice el chavo que andaban ahí, andaban grabando y eso. Digo, pues sí, pero pues está grabado, ¿no? Exactamente. O sea, te enseño mi canal y si quieres ver la repetición. Dice, no, pero ¿qué onda con el mascarado ese? Dice, nos sacó más de onda. Gracias, viejo, por tu apoyo. Bueno, antes que mencionar, digo, cabe mencionar que no nos sacaron dinero, amigos. Los policías se portaron muy chido, ¿verdad? Exacto. Ya ahorita que yo me bajé, o sea, muy chido, hasta estaban cotorreando de que, o sea, que tampoco, no, o sea, que no manchen la gente, ¿no? Que, o sea, que según reportaron a la policía que estábamos intentando robar, todavía le dije a la policía, puta, ¿qué vamos a robar? Solamente piedra, tierra, qué verga vamos a robar ahí. Es lo único, o las muñecas, bueno, lo habíamos robado a la verga. Eso fue lo que sucedió y pues sí, vi que se controló, ¿no? Al final vi que el señor ya estaba más tranquilo, más relajado. Sí, 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 pero mira, a todo esto sucedió, si escuchaste lo que nos dijo la poli, güey, que ya habían venido anteriormente, güey, porque habían visto a alguien que se quería robar algo del panteón, güey, que estaba dentro del panteón. Ajá. No sé si que cuando llegaste todavía escuchaste no, eso. No, lo escuché. Que ellos habían venido antes, güey. O sea, no cuando nosotros empezamos, no. Dice que eran como aproximadamente entre las 9:30 de la noche. ¿Quién llegó? ¿La policía? La policía llegó porque les hicieron un reporte que había una persona que andaba ahí caminando, güey. ¿Dónde? Que quería robar, ahí del panteón. ¿En el panteón, güey. ¿Sale? Entonces vino la policía y dicen que ellos bajaron, güey, hasta abajo, güey, a ver qué onda, güey, porque tenían un reporte, pero fue entre las 9:00 y 9:30 de la noche. ¿Sale? ¿Hace rato?
antes de que llegáramos nosotros. Ah, entonces por eso dijo el vato que llegó la policía. Exactamente. ¿Y eran ellos los que llegaron? Exactamente. Ahorita ves que estaba yo platicando con ellos. Ajá. Y ellos dijeron que había un sospechoso, que les habían reportado un sospechoso, pero fue antes de que llegáramos nosotros. Sale, dice que ellos bajaron hacia abajo, güey. Sale. Pero que no vieron nada, güey. O sea, sí vieron un carro, fue carro. ¿Nos vienen siguiendo la poli? Sí, güey. O sea, que nos vieron un carro rojo, güey, que estaba abajo. ¿Sale? Nos vienen siguiendo la poli, amigos. Entonces, ves que ahorita el chavo dice, es que ustedes ya habían venido. No, nosotros no habíamos venido para nada, güey. ¿Sale? Dice la poli, no, a nosotros nos reportaron, sí, bajamos y todo eso, güey. Pero ahorita nos vuelven a reportar que otra vez había unos sospechosos y todo, y venimos. Y ves que pidieron apoyo, vinieron hasta dos patrullas, güey, y todavía vino la gente, güey. Sí, güey. Pero antes de nosotros había visto un reporte, güey. ¿Sale? Pero fue entre las 9:00 y 9:30 de la noche, güey. O sea que fue antes de que llegáramos nosotros, güey. Y me dijeron ahorita, dice, sí, nosotros venimos y bajamos. Ahora sí que hasta abajo, dice, pero pues nunca vimos tampoco al chavo este, güey. ¿Y el machete? ¿Cuál ahorita, Pérez? ¿El señor lo traía? Sí, pues ya lo escuchaban, o sea, sí estuvo cabrón. ¿Viene la policía? Sí, le viene ¿qué atrás pido, güey? ¿Por qué viene atrás de nosotros? No sé, no me van a querer chingar, güey. No. No hay que cortar la transmisión, ¿eh? No. Por eso ves que te dije, ¿no? Y cuando vi al señor con el machete, güey, yo por eso volteé la cámara, volteé mi cámara, ¿no? Sí, para no... Exactamente, y volteé a ver al señor y ya el señor vio el machete, ¿no? Es que, es lo que le digo a la gente, porque la gente me dijo, ¿por qué no bajas con las cámaras? No. Porque al bajar con las cámaras, sí, van a pensar que, o sea, se pueden alterar más. Exactamente. Y puede ser más problema el asunto, amigos, porque van a pensar, me estás grabando, cabrón. Y, o sea, se puede poner más, mejor bajó Edu tranquilamente. Yo me quedé con las cámaras aquí y lo bueno que... Y se bajó Edu hasta que llegó la policía. Por cualquier sí, pues cosa. No me bajé, sí, ¿no? Sí, 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 sí. Estuvo bien, güey. Y puse mis seguros, ¿tú viste? Sí. Bajé los seguros y no me bajé, pues vi al señor ya con el machete. ¿Y cómo se nos cerró, güey? Sí, al lado tuyo, güey. Se sí, frenó el cabrón. Sí, no manches, que... Ay, Dios mío. No. Pero pues qué? Bueno. Porque ayer la poli, hoy un señor. Dos señores. Bueno, el chavo y el señor. Pero está mal el chavo, amigos, porque, como dice el policía, o sea, ¿por qué se altera el chavo? O sea, ¿por qué tiene miedo? Si todavía le explicamos. Y todavía yo le mostré al chavo. Mira, güey, mira, estoy grabando. Todavía le sí. mostré. Sí, sí. Mira, estoy grabando. Y todavía, y ustedes mismos escucharon que le preguntamos. Exacto. ¿Hay problema de que grabemos, brother? ¿Ya no viene? Sí viene, güey. Sí viene atrás de nosotros. ¿Hay problema de que grabemos? Y dice, no, no hay problema. Pero ya me dio miedo. Atenea, saluditos, mi corazón. Vinieron bien atrás de nosotros. Sí viene la policía atrás de nosotros todavía, ven. ¿Hasta dónde es su jurisdicción de ellos? Viene la policía todavía, amigos. ¿Qué pedo, güey? No sé, güey, pero... La neta, sí me saqué de onda, güey, ya cuando tenía yo al señor al lado con el machete, güey. Sí. Pero pues no me bajé, güey, hasta que llegó la poli, pues ya me bajé, ¿no? Y, sí, exactamente. Y ya expliqué lo que pasó, ¿no? Inclusive, les enseñé, güey, que estábamos en vivo. Y me dice el poli, a ver, tu canal. Y ya le enseñé mi canal, güey. Dice, no, sí están en vivo. Ajá, la estaban viendo. Dice, no, pero es que la máscara da miedo, que quién sabe qué. Y ya le enseñé tu canal y le enseñé tus videos, güey, donde pues sales con la máscara, ¿no? O sea, ajá, es tu personaje, ¿no? Desgraciadamente, güey, pues estamos en un municipio, ¿no? Sí. Y pues no saben esto, qué es lo de la exploración urbana y todo sí, esto, ¿no? Sí, obviamente que... Exactamente, ¿no? Un creador de contenido que anda haciendo a esta hora de la noche y aquí, ¿no? Exactamente, ¿no? Más que nada es eso, ¿no? Pero pues yo no me bajé, güey. Yo al ver el machete, güey, yo dije, ni madre. Y ya cuando se acercó la policía, pues ya me bajé a explicar, ¿no? Imagínate, güey, que nos hubiera atorado allá abajo con machete. No, si no hubiera llamado a la policía el don, güey. Sí, güey. Si no hubiera llamado a la policía, nos atora allá abajo, güey. Sí. O sea, si se hubiera puesto más cabrón... Sí. O sea, o hubiera llegado con más gente de una vez en ese momento, o hubiera llegado la otra camioneta antes de la policía, güey. Sí. No la contamos, güey. No. Si nos hubieran hecho algo. Sí, la verdad, sí. Familia, no se vayan. Ahorita me despido de ustedes. Esperen. Déjenme parar en un lugar. Sí, sí. ¿Te regresaron tu identificación, güey? Sí, me regalaron mi identificación.
ves que le tomaron foto a la camioneta igual, güey. Las placas, todo, güey. Y pues como le dije, ¿no? Pues el que nada debe, nada teme, sí, ¿no? Sí, sí, Javier, o sea, Romero. Pues, ahí está, ¿no? Le enseñé el canal y pues como todo debe de ser, ¿no? O sea, yo le dije, le pido mil disculpas, cabrón. Porque pues por todo lo que ocasioné, ¿no? Pero créame que no es mi intención. Pues el chavo, ching, ese me fue mi señor. No, pues avánzale rápido. ¿O por qué fue? No, creo que ya se acabó mi paquete. ¿Ya no viene la poli? ¿Dónde se quedó la poli, güey? No sé, creo que se quedó allá atrás. Pues así las cosas, amigos. Así las cosas, la próxima vez asegúrate de dónde entras. Es que me dijo Ed, o sea, pues es que él ya ha venido a grabar, amigos. O sea, ya ha venido a grabar y obviamente es normal, ¿no? O sea, pues para nosotros es normal este rollo, ¿no? O sea, ¿qué vamos a saber que había una persona ahí adentro? Exacto. ¿Qué vamos a saber que había una persona adentro de la casa? Y se me hacía extraño. Y el vato nos quería asustar, güey, porque dijo... ustedes tocaron esto. Sí. Ustedes hicieron ruido ahí, güey, por puta, si tú estás ahí en la casa, nosotros no. Exactamente. En la ventana del lado de Edu había plasmación de algo parecido a la muerte y la ves. Y, mándame la captura, mándanos Luna, captura. Por favor, corazón. Gracias por tu se apoyo. Se me fue la transmisión, sí, se me acabó mi paquete, familia. Mil disculpas, acabó mi paquete. Amigos, ya casi llegamos a las 1000 compartidas. En YouTube son 800 likes que tenemos que llegar si me tiran parillo. Gracias a Dios salieron bien. Sí, corazón, gracias. Así es. Apóyeme con sus likes, familia. Haga Elías pasito. Abdalá. Y se portaron chido los polis, ¿no? Porque sí, ¿no? O sea, la neta, sí. No, Elías Abdalá, saludos, viejo. No nos dijeron nos vamos a arrestar o algo, o la chingada. Santiago. ¿No? O sea, agarraron, ahora sí que agarraron la onda, ¿no, güey? De cómo, qué es lo que estamos haciendo y a lo que nos dedicamos. Exactamente. ¿No? Pues bueno, amigo, ya. No, ya pasó lo que pasó, ya ni pues modo. Sí. La muerte está detrás de ti. Hagan palito, familia, con su like, porfa. Qué bueno que les pasó. No les pasó nada, sí, gracias a Dios, Esme. Alison. Ya casi llegamos a las 1000 compartidas en Facebook. Tírenme parillo, amigos, llegando a las 1000 compartidas. Hasta me paro, familia. Esperen. Y YouTube, checa tu WhatsApp. Y en YouTube si me pueden tirar parillo para llegar a 800 likes, familia, ya casi nos falta poquito. Tienen parillo. No, ni para pararme por acá, güey. No, estoy muy solitario. No sé que nos vayan a estar siguiendo. Esperen, familia. Ahorita me despido. Déjale el piso, le llevo. Haz paro, carnal. ¿No ves un... ¿Qué pasó? Un cable por acá. ¿Qué pasa? A ver, déjalo conectar. Espera. ¿Sí lo conectas, por favor? No te mueves mucho, carnal. Ahí está. Puta madre, chaquetera. Esperen, familia, no se vayan, no te me despido. La verdad es que... También el chivo, ¿no, güey? O sea, ¿para qué es un alborote si le estamos gracias, Karen, ¿no? Sí, güey. La neta, güey, pero ve, güey, llegaron dos patrullas, güey, todavía gente atrás, güey. O sea, es un municipio, güey, es un pueblo, güey, y sí nos podían hasta linchar, güey. Sí se ve la muerte, güey. ¿Neta? Sí, ahorita te la mando. Nos mandaron una imagen, familia. Ahorita se las enseño, que atrás de la camioneta se ve la muerte. Espérenme, amigos. Ahorita se los muestro, familia. No manches, güey. ¿Ya te lo mandaron? No. O sea que anduvo... No. Gracias, Cari, gracias, Luna. Ahorita les enseño, familia. Ahí te lo mandé, güey. ¿Ya me lo mandaste? Sí.
No, así se ve clarito, amigos. En Instagram lo voy a subir la foto, ¿vale? En Instagram y en mis grupos, ¿vale? Para que lo vean. Salvador familia. Castillo, gracias a Dios, en todo bien. En la camioneta se ve la muerte, carnalito. Vean. ¿Será que nos andaba rondando la muerte? Vean, tomaron captura. Y ya es que te había comentado, güey, que te había comentado que siento la tranquilidad la siento muy extraña, güey. Por algo dije, lo veo extraña. Tenía, hola, corazón. Vean esto, vean. Vean cómo se ve la muerte. Bloquean a los que hacen spam. Y saben, fue... Venga, bendiciones, gracias. Fue cuando bajé, ¿verdad? Cuando bajamos. Cuando bajamos, porque yo dejé el teléfono así. El teléfono así, vean. Ajá, esto. Se vio clarito. Se ve la muerte. Afuera de la camioneta, en la plasmación se ve en el vidrio. Ahorita me paro para enseñárselos bien. Nada más déjenme llegar a un lugar seguro. Loreto, saluditos. La verdad es que estamos sacados de onda. Sí, Baby Bailey, ya las chequeé, corazón. Estamos, muchas Hugo, gracias. Hugo, gracias, Esme. 38 compartidas nos faltan. GQ, ¿cómo aparece en Instagram? Tlacuache TV, amigos. Tlacuache TV en Instagram. Tlacuache TV en Instagram. A ver, se los voy a mostrar para que vayan a verlo. Los que gusten unirse al grupo de WhatsApp, pues ahí subimos todas las capturas. Ya están poniendo el link. Ahorita, los que gusten unirse, ahorita ahí voy a subir la captura para que la puedan ver bien, ¿no? No, güey, la neta, güey, que hasta se me seca. Tengo la boca bien seca. Ya, neta, güey. Me cae, en serio, güey. No, los polis no llegaron por nosotros, o sea, bueno, sí, por nosotros porque nos reportaron, pero no, o sea, se portaron chido los polis, o sea, los polis se portaron chidos, los que se portaron culero fue el señor y el chavo que, pues, obviamente nos reportaron. Sí, llegó la policía porque nos reportaron, no fue por otra cosa. Este es mi Instagram, familia, Instagram Tlacuache TV, ese es mi Instagram Tlacuache TV para que vayan a seguirlo, ahí voy a subir las historias de las capturas que me mandan, ¿vale? A ver... No los estoy leyendo. Amigos, ahí Esme me está mandando el grupo de WhatsApp. Vean, ahí está. Este es mi Instagram, Tlacuache TV. ¿Qué hace Melina? ¿Qué dice? Sí, siempre no entiendo. Anita R, oficial. Tlacuache TV, familia. Tlacuache TV en Instagram. Chequen ese azúcar. Lisbeth Arriola, gracias a Dios no pasó mayores. Exactamente, corazón. Gracias a Dios. Salió todo bien. Tony, bienvenido. Marisa, hola Tlacuache, buenas bienvenido, noches para Tony, ti. Son las... en Italia. Acá, aquí está mi amiga de Italia. Corazón, te mando un besito. Oye, mándame mensaje. Ya puedo salir hasta España, Italia. Ya quiero ir a conocer por allá y a grabar. Ya tenemos pasaporte, familia, gracias a Dios. Entonces, tírame para ello. Muchas gracias por tu apoyo, mi corazón. ¿Dónde atrás? Sí. Marisa espera, Ferrero. Espera. Deja apagar la luz. Apaga. No, pero. Es que viene chinga, güey. ¿Sí? Sí, güey. Espérate, me voy a tener que meter. Espera. Amigos, viene un carro, espérame. Sí, esperen. Te voy a pisar, güey. Espera. Me voy a tener que meter en esta calle, güey. Sí, güey, viene en chinga, güey, atrás de nosotros, güey. ¿Sí? Sí. No mames. Sí, güey. Espera, ya. Déjale meto. Elena, gracias por tu apoyo, mi corazón. Gracias. Te mando un besito, mi corazón, Elena. Esperen. Amigos, es que viene un carro. Espérate, me voy a meter que acá, güey. Me voy a meter. Los voy a perder. Espera. Clávate. Sí. Clávate. Espérate. Espera. No, güey, yo digo que te metas. Métete más. Sí, métete más. Métete más. Mira, güey, ya se paró, güey. Mira. Métete. Se paró. Párate en el parque, güey, y apaga todas las luces. Espera. Sí, métete en la esquina. Métete en la esquina.
aquí. Aquí me paro. No entró. ¿Será que era de los mismos? A lo mejor sí, güey. Mira, güey. Ya pasó, güey. Pasó de largo, ¿verdad? Sí. Sí, se pasó, güey. Lo que nos está atajando, güey, son los arbolitos estos, güey. Pasó de largo, amigos. No sé, baby. Rosemary, Dios mío, sí, corazón. Chingueso, madre, Julia Ochoa. Time Machine. Machado Ochoa. Yo miré el carro cuando pasaron. ¿Qué visto? Sí, lo vieron con cuidado. Nos no, andan pues, cazando. Es que no, si nos movemos de aquí, güey, ahorita, si están ahí, güey, nos van a agarrar luego, güey. No manches. Elena, no, ¿no te gusta que te diga Nieves, corazón? Dime. Cardíaco. Ya pasaron de largo, amigos. Adrián Benítez, saluditos. María Marlene. Sí, nos vamos a tener que esperar aquí. Porque hay unas ramas que están cubriendo la camioneta. No se está viendo. Manuel Jordán. Es que venía un carro, amigos. Venía un carro. Tenía la fuga mejor. No, no está. Y no, se metió Edu a una calle. Y aquí nos quedamos en una esquina, pero apagó todo para que no. Manuel, no hay otro camino, ¿no? Porque es la carretera. Es la carretera, entonces ahorita me metí entre unas calles. Pero pues también está sólido. Sí. Ingrid. Dani, Zelaya. ¿Qué visto? Andaban en busca de adrenalina, ¿no? No, pues sí. Pero se pasó de adrenalina, ¿no? No mames. ¿Ya saben, San Martín? Ya casi. Casi me alineo bien, mortificado. Saluditos. Eric Maldonado. Espera más tiempo, ¿sí? Yo creo que aquí nos vamos a despedir. Pues sí, lo que nos está haciendo paro, ¿ya viste? Son las... Las ramas esas. Los arbolitos de las ramas. Pero no me voy a mover aquí, Gerardo Tepox. Así es, no hicimos nada malo. Joaquín Cicero. Sí, posiblemente no se hayan quedado conformes con la... Ahí viene carro enfrente, güey. Sí, Joaquín. Viene carro enfrente. Ah, sí, güey. Viene carro enfrente. Cualquier cosa nos agachamos, güey. Sí. Amigos, viene carro enfrente, mira. Vean. ¿Ya vieron? Se paró allá. Ahí están las luces. Ahí se paró en la esquina, vean. Se ve la luz. Corazón. Lo que nos está tapando es el camión también, güey. De la coche TV, por Instagram o por Facebook. O mi número de teléfono, únanse a mi grupo de Telegram, sí. Ahí está arriba. Sí, no hemos hecho nada mal, Adrián. Tienes las muñecas en el coche. ¿Cuáles muñecas? Si no agarramos nada. Pare. Gracias, Ingrid. Está ahí, güey. Se quedó ahí. Ahí viene un vato. Viene un vato. Baja la cámara. Agáchate, güey. Agáchate lo más que puedas, güey. Ya se pasó. ¿Qué pasó? Sí. Pero ya me preocupó el carro, güey, que no se mueve de allá. No se mueve de ahí. ¿Vienen por ustedes? No sé. Mi número de teléfono. ¿Qué es eso? 999-347-2268. Yaquita, saludos. ¿Ya los vieron? No, no, no voy a cortar. No, 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 se han visto. ¿Eh? Carmen Villar. ¿De verdad?
verdad, familia. Están regalados. No, no, no voy a cortar. La cámara que brillaba tenía cámaras. Posiblemente tenía cámara esa muñeca, güey. ¿Crees? No sé, güey. ¡Ey! ¡Cállate, cállate! Es la camioneta, güey. ¿Es camioneta? Sí. ¿Ya se fue? Ya. Oye, ¿sabes qué estoy pensando? ¿Qué pedo? Que a lo mejor dijo el señor, sí, no, 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 no hay pedo, ya, está bien, está bien. Es lo que dice la gente. Pero wey, ¿qué tal y nos agarra represalia después, güey? Sí, es lo que dice la gente. Porque vino la policía de haber dicho eso. Ha de haber dicho, no, todo bien, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué tal si agarra represalia contra nosotros? No, ahorita por un buen rato no vayas allá, no, a grabar allá. Güey. No, güey, no, ya no voy a ir para allá. Eduardo Marroquín termina en directo porque a lo mejor están siguiendo por su directo. O si quieren. Oh. Sí, es cierto. Sí, es cierto. Gracias, sí, Eduardo güey, Marroquín. Como les enseñé el nombre de los canales, güey. Entonces nos están viendo. Nos estén viendo. No, no, ¿qué es, Melinda? Sí, se vio un hombre caminando, así es. Pero es que ya pasó, o sea. Estaba ya, pasó la camioneta. Y si nos vamos, nos van a seguir, güey. Sí, tenemos que cortar la transmisión. Sí, tenemos que cortar la transmisión. Gerardo, falta para un tiempo, mucho para un Oxxo. Estamos aquí. Eric, mejor llamen al 911. Okay, algo cuidan y por eso los están siguiendo. Saludos de Nogales. Oye, yo creo que sí, güey. Es lo que estoy pensando, güey. Sí, el señor llegó a la policía y se calmó. Sí, sí. No, no hay bronca. Pero si agarra represalias, güey. Sí, lo más seguro. Sí, mira, rey. Saluditos. Ok, amigos, cuando yo llegue al hotel, yo les mando mensaje en Instagram. Siempre publico en Instagram cuando yo estoy en casa. No corten hasta que estén seguros. Dice, en paz si corta, los van a agarrar. Pudiera ser también, güey. O no tiene a llamar a la policía por su seguridad. Pudiera ser también que si cortamos y nos están viendo live, güey, nos vayan a caer también. Es un arma de dos filos. ¿Entonces qué hacemos? ¿Nos movemos de aquí? Mira, hagamos una cosa. Nos quedamos tantito aquí, güey. Un rato. Vamos a ver si ya no pasa nada, no viene nada. De ahí nos movemos. Yo creo cortamos que sí. Y nos movemos. Para que no nos sigan por medio de lo que estamos grabando de la calle. ¿Va? Va. Nos vamos a esperar un ratito, familia. Vamos un a platicar ratito. Aquí un rato. Vamos a esperar un ratito. Y si es que sí, pues ya nos vamos. No, para no vamos a cortar. Pero pues hagan palito, apoyarme a llegar a la meta de los likes. Nos falta poquito. Nos falta poquito. Tienen para ello, amigos, con sus likes. 800 likes es lo que les pedía yo nada más para llegar a mi meta. Dice Mirna Rey, pongan en silencio y bajen las cámaras. Ok, para salir, dice que pongamos el mute y bajemos las cámaras. Adrián, sí, gracias. Bella Donna, sí, pero no enfoquen para dónde van. Sí, güey, también fue eso, ¿verdad? Pudiera ser de que veníamos grabando de camino, güey. Y vieron para dónde íbamos. Y vieron para dónde íbamos, güey. Y como es una calle recta, güey, no vieron que doblamos. No. Sí, Gerardo Tapox. Jenny Ortiz. No. Un Oxxo está lejos, ¿verdad, güey? Creo que sí, no vi ninguno.
Llamen a la policía. Dice, a recién dice R. Oh, 10K. Ok, amigos, este... Si tienes problemas con brujas, llamar a Edu. También se casan vampiros y hombres lobos por un like. Recién dice R, muchísimas gracias. Muchas gracias por tu aportación, mi hermano. Ya llegué a los 10K. Ya llegaste. Felicidades, hijo. Felicidades. Muchísimas gracias. Lástima que en una transmisión así tú dices que llegaron. Pues sí. A la vez me da alegría, güey, pero ahorita me siento... Agüitado, güey. Agüitado también, güey. Sí, güey. Es una combinación. Ya llegaste. Felicidades, carnal. Gracias, gracias a ustedes. Muévanse para que no nos veamos. Galgo, saludos, viejo. Matilde. Muchísimas gracias. No, no estamos diciendo, no estamos. Miren, me voy a quedar aquí y ahorita voy a cortar mejor. Sí, me la reí. Por cualquier cosa, mejor por cualquier cosa que nos estén siguiendo, ¿vale? Así es. Salvador Castillo, ¿estás en la terminal? ¿Estás en la terminal? No, nos metimos en una calle, hijo. Sí, ya nos vamos. La transmisión de... Así es, mira. Pero por tu... Ya hablen a la patrulla. Gracias, no, no vamos a hablar a la patrulla porque no queremos ya llamar la atención, ¿me explico? ¿Qué tal las personas nos vieron? Bella dona. Machado, saluditos, baby Bailey, no corten. Sí tenemos que cortar, corazón. Vamos a hacer cualquier esto, cosa, porque nos pueden estar viendo en la transmisión. Vamos a hacer esto. No cortamos y si estamos en un lugar seguro, uh-huh, enfocamos hacia abajo. Y me voy. Le meto la chancla. Y ya estamos en un lugar seguro, güey, y nos despedimos de volada. ¿Cómo ves? ¿Cómo? Nos salimos de este lugar, güey. Ajá. Pero enfocando hacia abajo. Ok. ¿Sale? Para que no vean por dónde vamos. Va. ¿Sale? Ya y está. Donde estemos en un lugar seguro, cortamos. Hecho. Va. Espérame. ¿Agarras? Sí, güey. Sí, espérame. No, déjame. No sean malditos, familia. Nos vamos a mover, amigos, dale rapidito. No viene nadie. ¿No, verdad? No. Vámonos.
hay luz. Aquí quédate, güey. Aquí hay luz. Sí. Quita. Un abrazo con amor desde... Ok, familia. ¿Desde dónde? ¿Desde Chile? Desde Chile, cuídate mucho. Yaquita, te mando un besito, corazón. Gracias por tu apoyo, ¿vale? Te agradezco muchísimo, corazón. Melina, ya señores, perseguidores. No muestres en el lugar, no ofreces tal. No, vamos a mostrar el lugar, ¿vale? Ya nos vamos a ir, ¿vale? Puedes manejar a obscuras, jaja, qué capo. ¿Cómo obscuras? No, hombre. Lo que pasa es que no enfocamos. Anita, Dios los bendiga. Muchísimas gracias. Kemiston, han de querer darles un susto. Ojalá no pasen nada mayores. Sí, pues ya estamos en un lugar seguro. Amigos, bueno, yo me voy a ir, ya me voy a despedir. Para ya cortar y ya quiero quitarme la máscara para no llamar la atención. Así es. Y ya vale. Cuídense. Cualquier cosa, por favor, sígueme en Instagram, Tlacuache TV en Instagram. Y ahí les voy a dejar saber cuando yo esté en el cuarto. Ya les voy a dejar saber cuando yo esté en el cuarto, ¿vale? Gracias a todos los que me apoyaron. No sé cuántas compartidas. Maricela, Hugo, Florecita, ya he dedicado rápido. Sí, también eso, Laura. Ojalá y no. ¿Sale? Alexis Rodríguez. ¿Cuántas compartidas tuvimos, Santiago Esme? Muchísimas gracias. ¿Sale? Pues. Que Dios los proteja, gracias. Nos estamos. Miren, del miedo, otra coche saca humo. O será del coraje. En par, sigan hasta su casa. Ya nos paramos en un lugar. Marianita, seguro. Saludos, corazón. Y ahorita ya nos vamos. Joshua Ruiz Oficial. Saludos hasta Chile a toda la raza. ¿Sale? Pues, muchísimas gracias, familia, por habernos acompañado. Yo ya me paso a despedir. Mándame esa captura de esa persona, porfa, este pad del que borraste. Solo no enseñes. Por favor. Okay. Baby Bailey, saluditos. Buenas noches. Besos y bendiciones a ese DKL. Muchísimas gracias. Mirna Rey, ya corten. Sí, ya vamos a cortar. Sale Eugenio Feliciano. Buenas noches, Dios los bendiga. Gracias, Esme. Gracias, Marco. Olivia, gracias. Sorangel Torres, sí, gracias, sí, corazón. Anita, yo les aviso por el grupo de WhatsApp que cuando ya llegue a mi casa. ¿Alguien sabe del grupo de WhatsApp de Tlacua? Miren, los que gusten unirse a mi grupo, aquí en la parte superior de su chat, está posteado en azul que dice grupo. Ese es mi grupo. Vayan, ahí está el link. Y le pican y ya los une a mi link. ¿Vale? Creo que sí voy a hacer eso, Eric. Chile contigo. Loreto, gracias. Saludos hasta Chile. Baby Bailey, gracias, corazón, por tus emojis. Estoy súper nervioso, yo también. Voy a cortar. Un abrazo para los dos desde Argentina. Muchas gracias por habernos acompañado. ¿Sale? Carlos, vale, cuídense. Vete con cuidado. Saludos desde España, Barcelona. Muchísimas gracias, vale. Mi hermano. Cuídense, amigos, yo los quiero chingo. Mañana los veo, síganme en los grupos. Cuídense. Y ahorita voy a avisar cuando yo llegue al cuarto, ¿vale? Los quiero un chingo, amigos de Facebook. Mañana. Y pues muchas gracias. La verdad es que... Cuídense, amigos de YouTube, los quiero un chingo. Mañana celebramos los 10K. ¿Vale? Ahorita me siento como que bajón. Los quiero un chingo. Me siento feliz. Los veo mañana en la siguiente transmisión, ¿vale? Besitos a todos. Gracias por todo su apoyo. Esta fue una exploración más. Gracias. Ed Urbex. Y no olviden seguir al buen Tlacuache TV. Saludos. Gracias, amigos. Cuídense. Hasta mañana.